Detente. Oh, vaya. Aquí. Eso es bastante. Mira eso. Como si alguien tratara de hacer una barcaza. No funcionó bien. Entonces, ¿esa es la carretera? Sí. ¿Quieres intentarlo? Sí, supongo que sí. Tenemos que subir ahí. ¿Está bien? Vamos y veamos qué podemos hacer. ¡Oh, mierda! ¡Wow! Amigo, esto se llenará de agua. Lo empujaremos cuesta abajo. Uno de los riesgos con la moto es que, si llega agua al carburador, lo apaga. Puede quedarse atascada ahí durante mucho tiempo, así que definitivamente corríamos el riesgo de ahogar nuestro medio de transporte en ese río. ¡Oh, no! ¡No es fácil! ¡No avanza! Creo que no. ¡Ay, no! La pregunta... ¿Puede seguir? Si caemos a un agujero, estamos acabados. Tenemos que reevaluar esto. Yo... Sí, apágalo, amigo. La otra cuestión era que, aunque pudiéramos cruzar este río, miramos adelante y pudimos ver literalmente la nieve. Y esa nieve no es como un polvo. Se mide en metros. Es julio. Aún hay un metro de nieve. Bueno, todo por hoy. Sí, demos la vuelta. No fue una pérdida total. Nos costó un día y nos dio una información muy valiosa. Y esa información fue la forma de entrar y salir del lugar. Sabemos cómo es ese camino y lo difícil que va a ser traer materiales. Tendremos que ser muy creativos y averiguar cómo llevar estos materiales hasta allí. Y puede que no sea con nuestro camión T-Rex aquí. Nosotros tendremos que encontrar otra opción. Lo peor que puede pasar es que la moto se caiga en el río, llevando mucha agua a través del filtro de aire. Y es muy posible. Bajo el agua hay piedras del tamaño de un balón de baloncesto que no se pueden ver, viscosas y grasosas. Así que, básicamente estás conduciendo en braille, por así decirlo, no sé. Bueno, abriéndote camino como una pelota de ping pong. Es duro. ¿Lo haces de nuevo? Es todo tuyo. Creo que puedes hacerlo. A la mierda eso, amigo. Me las arreglé para superarlo. Fue difícil, pero pude cruzar. Y Alex, que en paz descanse. Tranquilo, espera. Fue refrescante. Lo más importante era levantar la moto y esperar que no entrara agua en la toma de aire. Y por suerte, sorpresa, no entró nada. Kevin me salvará el trasero en esta. Y cogerá su casco y montará esta cosa por ahí. Lo bueno es que la moto no se llenó de agua, pero aún nos quedan otros 23 metros. Fue muy difícil, pero logramos pasar ambas motos con éxito. No ahogamos ninguna de ellas y no hay rótulas rotas, así que bien. Por fin. ¿Eso por es fin. Todo? Creo que ese sendero. Agotador. Mi trasero. ¿Esa es la cabaña? Que me parta un rayo. Tenemos residuos por aquí, así que debe haber un pozo de mina, probablemente arriba. Veo agua sobre las rocas, así que vamos a comprobar eso. Mira eso, la torre inclinada de Pisa, pero sin turistas y en ruinas.